En este video exploraremos una revelación sorprendente. Un teólogo, invitado al sínodo, reveló lo que muchos sospechaban desde hacía mucho tiempo. Se habla de un proyecto oculto destinado a crear una nueva religión dentro de la Iglesia Católica. Las palabras de este teólogo plantean profundas preguntas sobre el futuro de la fe y la dirección que está tomando el Vaticano. Quédate con nosotros, porque lo que surja podría cambiarlo todo. Es casi un cliché ahora cuando les digo que el sínodo sobre la sinodalidad es parte de un movimiento de ciertos hombres que ocuparían posiciones de poder en la jerarquía de la Iglesia para establecer una nueva religión. Utilizan una retórica que refleja un nuevo tipo de religión, llamada Iglesia Sinodal. Sostienen que la teología del catolicismo cambió radicalmente después del Concilio Vaticano II. Hasta el punto de que el rito latino tradicional de la liturgia ya no representa la teología católica y ya no es compatible con la nueva teología que surgió después del concilio. Esta nueva teología utiliza sistemáticamente el lenguaje de una nueva religión. En realidad, esta idea no es del todo nueva, algunos ya venimos advirtiendo sobre esta tendencia desde hace algún tiempo. Antes de entrar en el fondo del asunto, quiero mostrarles algo escrito por un sacerdote hace 2 años, poco antes del inicio de las reuniones sinodales, cuando el sínodo se encontraba todavía en la fase diocesana y parroquial, y luego en la fase continental. Sí, este sínodo dura más que el Concilio Vaticano II, y esto debería dar lugar a una reflexión sobre las intenciones de este sínodo. El artículo que analizamos hoy proviene de un blog llamado Gudum ATP, escrito por un sacerdote anónimo. Y debe permanecer en el anonimato, como pronto comprobarás. El título del artículo es Sinodalidad Orwelliana. Dada la antigüedad del texto, el extracto será breve en comparación con lo que sigue. Este sacerdote escribe sobre su experiencia en el seminario, observando lo que llama un nuevo gnosticismo que se está imponiendo en la Iglesia bajo el nombre de desarrollo de la doctrina y hermenéutica de la continuidad. Otros lo han llamado ambigüedad explotada, pero es esencialmente lo mismo, un camino que conduce al establecimiento de una nueva religión dentro de la Iglesia. Recientemente, hemos visto incluso a algunos sacerdotes afirmar que el lenguaje doctrinal claro y preciso es un obstáculo porque es demasiado rígido y que la Iglesia debería tender más bien a la ambigüedad. Esto, dicen, representaría un paso hacia una nueva religión. He aquí un breve extracto de lo que dijo este sacerdote: lo que era cierto ayer, hoy puede ser falso, porque la pedagogía de Dios en el Apocalipsis se caracteriza por un desarrollo histórico, por el que pasamos de la niñez a la edad adulta con muchos pasos en falso en el camino. Y estos pasos en falso podrían incluir errores en la Biblia y en los dogmas de la Iglesia, errores que fueron producto de una fase más ingenua y precientífica de nuestro desarrollo, pero que ahora podemos, desde nuestro punto de vista adulto, corregir. En otras palabras, la historia es vista como un flujo dinámico continuo que culmina en nuestro tiempo, y nosotros nos vemos a nosotros mismos como la culminación de este desarrollo. Es la idea de que ahora somos, a través de nuestra cosmovisión moderna, capaces de corregir los errores de la historia, incluidos los contenidos en las Sagradas Escrituras y la doctrina. El sacerdote continúa describiendo este fenómeno como una manifestación de lo que algunos llaman ambigüedad explotada. La ambigüedad se convirtió en una táctica deliberada para promover esta nueva religión dentro de la Iglesia, dificultando que los creyentes comprendan claramente cuáles son las posiciones oficiales. Desde el Concilio Vaticano II, el lenguaje utilizado en los documentos oficiales y las homilías a menudo parece vago y abierto a múltiples interpretaciones, un hecho que algunos han interpretado como positivo, ya que permite una mayor inclusión y flexibilidad. Por ejemplo, algunos sostienen que la Iglesia debería abandonar su pretensión de ser la única religión verdadera revelada y, en cambio, debería abrazar el pluralismo religioso y cultural. En este contexto, la liturgia tradicional, en particular el rito latino anterior al Vaticano II, se considera un obstáculo por ser demasiado rígida, clerical y excluyente. El sacerdote subraya que esta retórica no es nueva, pero lo que sí es nueva es la escala y el alcance con el que se promueve.
El sacerdote anónimo continúa argumentando que esta ambigüedad crea una división dentro de la Iglesia, ya que abre el camino a interpretaciones erróneas de la doctrina católica. Una señal alarmante, destacada por el sacerdote, es la idea de que el pecado puede ser reinterpretado o minimizado a la luz de nuevas sensibilidades culturales y científicas. Algunos representantes de la Iglesia, particularmente aquellos vinculados a la sinodalidad, han comenzado a afirmar que la evolución histórica del pensamiento humano justifica repensar ciertos aspectos de la doctrina católica, como la moral sexual o la enseñanza sobre la familia. Esta nueva religión, continúa el sacerdote, se basa en lo que él llama gnosticismo moderno, una forma de conocimiento esotérico que pretende revelar verdades superiores ignoradas por los padres de la Iglesia y los teólogos tradicionales. Quienes sostienen esta opinión, dice, creen que tienen una comprensión de la fe más avanzada que las generaciones anteriores. Esta mentalidad conduce a una especie de arrogancia intelectual en la que las enseñanzas fundamentales de la Iglesia se consideran obsoletas o incluso incorrectas. Uno de los episodios más inquietantes, relatado por el sacerdote, se refiere a un participante en el sínodo que admitió abiertamente que no creía que Jesús fuera Dios, una posición herética que socava los fundamentos mismos del cristianismo. Este teólogo propone, entre otras cosas, una nueva versión del credo que refleja una visión radicalmente diferente de la Iglesia y de su misión. El nuevo credo sugiere una Iglesia de hombres, con hombres y para hombres, eliminando cualquier referencia a la estructura jerárquica o a la divinidad de Cristo y centrándose en una visión humanista e inclusiva. El sacerdote subraya que este tipo de pensamiento no es un caso aislado, sino que refleja una tendencia más amplia entre algunos miembros de la jerarquía y del clero que ven la sinodalidad como una oportunidad para redefinir completamente el catolicismo. Buscan reemplazar la teología tradicional con una ética que coloca en el centro la fraternidad humana, la solidaridad social y la inclusión, pero que descuida elementos esenciales de la fe, como el pecado original, la necesidad de la salvación y la centralidad de Cristo. Otro elemento crítico que surge de esta nueva visión de la Iglesia es el intento de abolir o reformar fundamentalmente el sacerdocio. Según estos teólogos, la figura del sacerdote, tal como ha sido concebida desde hace siglos, representa un obstáculo para la plena participación de todos los bautizados en la vida de la Iglesia. La nueva Iglesia sinodal que imaginan sería una Iglesia sin distinción, donde ya no existirían jerarquías rígidas y donde todos podrían ejercer un ministerio independientemente de su estatus clerical. Esta visión, advierte el sacerdote, está profundamente influenciada por ideologías modernas y no tiene raíces en la tradición católica. Una de las críticas más duras del sacerdote se refiere a la idea, expresada por algunos teólogos sinodales, de que la Iglesia debe desinstitucionalizarse. Esta concepción implica que Jesús nunca habría querido fundar una Iglesia con una estructura definida, sino que simplemente habría querido transmitir un estilo de vida basado en la fraternidad. Según esta visión, la Iglesia institucional, con sus reglas y jerarquías, es el resultado de siglos de tradición humana y no de la voluntad divina. Este argumento es extremadamente peligroso, afirma el sacerdote, porque derriba la idea misma de la Iglesia como institución divinamente querida y guiada por el Espíritu Santo. ¿Es este realmente el futuro de la Iglesia? ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.